Capítulo 15. Archivo. Examinemos todas las opciones que nos dan los menús en la parte superior del programa. Muchos de estos son comunes en la mayoría de software, pero SAI incluye opciones que no solo contienen importantes variaciones, sino que se vuelven indispensables para sacarle el provecho completo a nuestro programa. El menú File nos brinda las siguientes opciones. New nos permite crear un archivo nuevo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Open nos brinda la opción de abrir un archivo que ya tenemos guardado. La extensión de un archivo de SAI es .SAI o .SAI2, en el caso de esta versión del software. Nos permite abrir archivos PSD o PSB de Photoshop y archivos de imagen .BMP, JPG, JPEG, PNG o TGA. Como pueden ver, no incluye archivos .GIF. Por si no les deja abrir alguna imagen, es muy probable que se encuentre en este formato. Create Canvas from Clipboard nos permite crear una hoja de trabajo en base a una imagen que tengamos en nuestro portapapeles, es decir, una imagen que bien podríamos extraer de internet al darle clic derecho y copiar. Recent o reciente nos muestra una lista de los últimos archivos abiertos por el programa, especialmente útil para no tener que buscarlos manualmente. Save y Save As se traducen como guardar y guardar como. La mayoría de personas sabe utilizar estas opciones, pero si no conocen la diferencia entre ambas, se puede resumir de la siguiente forma. Cuando guardamos un archivo por primera vez, ambas funcionarán de la misma forma. Nos pedirá que especifiquemos un nombre de archivo, que le digamos dónde lo queremos guardar y en qué formato lo queremos guardar. A partir de la segunda vez, la opción de guardar simplemente va a actualizar el archivo que tenemos guardado, mientras que guardar como nos da la opción de volver a guardar el archivo, ya sea con otro nombre, otra ubicación, otro formato o las tres cosas. Export es una opción sumamente importante, ya que sin importar que nuestro archivo sea de SAI, imagen o Photoshop, podemos exportarlo en el tipo de archivo que querramos. Lo más recomendable es guardar nuestro archivo siempre en formato SAI o SAI2. De esta forma se quedan guardadas las diferentes capas por separado y si necesitamos la imagen en otro formato, como para compartirla por internet, entonces la exportamos como JPG o PNG. Haciendo esto siempre podemos seguir modificando el trabajo sin perder la información importante en el proceso. Always Use File Viewer es una casilla que podemos activar o desactivar con una palomita. Nos sirve para ver miniaturas de las imágenes a la hora que abrimos o guardamos en el programa. De la misma forma, podemos usar las siguientes dos opciones, Open Canvas by File Viewer y Save Canvas by File Viewer, como variaciones de las opciones de abrir y guardar, simplemente con las miniaturas activas siempre. Recover Work nos da la opción de recuperar un archivo que no hayamos guardado, como cuando se va la luz. Automáticamente va guardando los puntos de cambio que hacemos y podemos recuperarlo de una forma muy eficiente. La verdad es que pocos programas recuperan tan bien como SAI. Close cierra el canvas que está seleccionado y Quit cierra el programa. Este video es parte de un curso completo para aprender Easy Paint Tool SAI 2. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete y activa la campanita. Van a salir lecciones todos los días. Puedes ver la lección anterior y la lección siguiente dando clic en los links de abajo. También puedes dar clic en el link de arriba a la izquierda para ver todas las lecciones en orden.